¿Compartiste plaza con al lado? ¿Al qué lado? Pesado. No, aparte me abrazó y yo como que me había... Yo no tengo buena memoria. Entonces me olvidé, me empezó a hablar del hotel y digo, no, pará, yo no quiero hablar del hotel, ya fue. Y en un momento le digo, Martín, pará, le digo, yo estoy todo mal con vos. ¿Por qué? Boludo, vos te zarpaste. Mandaste audios, hiciste todo el quilombo de los audios y a mí me culparon, me mataron, quedé la mal. La mujer de sí, Walter. Pobre. Yo ya se lo expliqué a ella en su momento. Ella me había hecho una pregunta, me había hecho una pregunta a ver si Walter competía con Lucas en ese... Y yo no entendía lo que me decía, pues yo ya me había desligado. Entonces yo mandé ese audio, que no lo terminé de escuchar, lo mandé todo al grupo para que me conteste. Me contestaron, se lo mandé a ella y pasó el tiempo. Y al mes me llama ella diciendo, che, ¿qué pasa? Yo sabía de qué me hablaba. Pues yo hice mal en no haber escuchado todo el audio y lo mandé, pero nunca lo hice de mal, con mala intención. Y este papanatas hizo eso. Y ¿cómo te enteraste que fue él? Me lo comentaron. No voy a llamar. Pero él no te lo negó. Él no te lo negó. No, al principio sí me lo negó. Y después cuando me enteré, yo ya no quería mandar más mensajes porque sabía que todo podía ser usado en mi contra. Y menos con este, que manda todo, que le encanta el quilombo. ¿Cortó la relación que tenían ustedes de buena onda, de amistad? Sí, obvio. Con Walter igual lo aprecio, la verdad es que. Y a la mujer también. Entonces, nada, era una conversación privada que no tendría que haber sido expuesta. Haya estado bien o mal lo que haya dicho, no importa, era algo privado. Bueno, Martín, te acusa de haber filtrado el audio de la mujer de Walter Quejeiro, que se armó un lío no solo mediático, sino hasta en su propia familia. O sea, que vos fuiste el buchón que repartiste ese audio. No. Lo que pasó fue que había un grupo de lo que se llevaban bien después del hotel, éramos varios, que estaba también Sabri, y bueno, alguien filtró el audio. Yo no fui, tampoco lo haría, pero tampoco voy a decir quién fue. No sé quién le comentó a ella que fui yo. Por ahí como un teléfono, falta una pieza clave. Igual, perdón, la que recibió ese audio. Tengo acá mi teléfono. ¿Fue ella? ¿Fue Sabrina? Sí. Lo puso en el grupo. No. Y después no sé cómo llegó, pero digo, la primera que reenvió ese audio tiene que haber sido ella, porque le hablaba a ella, la mujer de Walter. Pero también en ese momento lo que me habían dicho era que Sabrina era lo que... Porque la que quedaba mal era la mujer de Quejeiro, Walter, por ende, contra el 8. ¿De qué hablaba? ¿Una frase que se recuerde del audio? No, decía barbaridades del 8. De verdad decía barbaridades del 8. No, decía barbaridades, decía que era un menos válido mental. Bueno, no lo quería repetir porque era... ¿No decía todo eso en el audio? Sí, okay. Sí. Y no, pero si lo dijo, hay que repetirlo. No, pero perdón, acá te digo esto, Martín. A mí la versión me había llegado que había sido Sabrina. Sabrina dice que fue Martín el que lo repartió. No, pero pará. ¡Menos válida, mental! Lo que dice Maite es cierto. El audio es entre la mujer de Walter y Sabrina, esa conversación. Pero sí, bueno, después se ve que se reenvió muchas veces ese audio. Claro. En algún momento llegó a la prensa. Pero Sabrina lo puso en el grupo que ustedes compartían, lo mandó al grupo. Creo que no fue ella, fue otra persona. Por eso, no, eso no lo recuerdo, la verdad, ¿eh? Pero bueno, el audio estaba como reenviado varias veces. Bueno, ¿Y te la cruzaste a Sabrina en Mar del Plata? Y en un momento no... ¿Usted te la cruzaste? Sí, en la escalinata, en la escalera, en la foto. Sí, yo me llevo bárbaro con Sabrina y más le dije, venía sexo, voy a ver tu obra. Yo me llevo bárbaro, ¿eh? Compartí un montón de tiempo. Bueno, Gonzalo, yo también. Además, te digo, dentro del hotel y fuera del hotel, fue con de las personas, de las mujeres, con las que mejor me llevé. Pero por afano, ¿eh? La quiero, nos queremos. No me gusta la postura en la que se pone Sabrina. Mira que la banco a Sabrina, pero recién en la nota estaba como en una postura enojada. De yo no soy mediática, no soy el quilombero, salgue. Sabrina se quiere tirar la bandina. ¿Se hace la víctima? No, pero Sabrina, todo. Sabrina ahora se hace la buena. Pero no tiene y Sabrina, nada de malo. Se hace la buena nota. Sabrina y bien quiso maldades adentro del hotel. Bueno, maldades. ¿Sabes qué maldades? Yo estuve con ella. Yo estuve con ella compartiendo. Perdón, PH. Chicos. Sí, quiero decir algo. Yo compartí PH con ella y ella me dijo que estaba arrepentida de haber participado en cierta manera porque ella no es mediática, que lo hizo por una cuestión económica, por una cuestión de trabajo y que ella no es del palo de lo mediático. Y a veces no sabes manejar lo mediático. Eso es lo que me dijo a mí ese día cuando grabamos PH. No, y no le gustó cómo quedó después. Ella quedó después también expuesta, fue yo creo, de, los, chicos, de las víctimas que también de quien los sabe haters, toda la posta sí. ¿Quién? De Sabrina es Ginette, que justo está acá, que es la mejor amiga, pero de verdad, o sea, no, es la mejor amiga no, literal no, de Sabrina. Son la mejor amiga. Soy... ¿Es la mejor amiga? Yo compartí la casa de Bernarda Alba, más allá de las jodas y los chistes que me encantan y está todo bien y todos vivimos de esto, claro. Yo la conozco a Sabrina en la intimidad, es una excelente persona, la rebanco, me parece que por ahí se metió en un juego que no sabía jugar, claro, porque claro. Ella es muy frontal, es muy auténtica sí. Y dice las cosas a veces sin filtro, no supo jugar.
puede ser eso lo único que se le pueda endilgar a Sabrina. Yo la banco, es mi amiga y la quiero. Qué bueno. ¿Es de mentir? Espero, ¿es de mentir, no, Sabrina? No, no es de mentir. Y espero, lo único que espero es que en sex... Uy, ¿qué? Estos no pase lo mismo. Lo que pasa en sex, queda en sex. Me gusta porque está hot dos. Me gusta porque le puso los puntos. ¿Cómo castiga la MILF? ¿Cómo castiga? Le puso los puntos. ¿Cómo pega la MILF? Está bien. Escuchame, Gina, por las dudas, si vos quedas media hot después de una función, no le mandes a Martín audio, porque pueden aparecer en los chats después. Todo hacelo cara a cara. Te vuelvo a repetir. Te vuelvo a repetir. Lo que pasa en sex... ¡Queda en sex! Dios mío, tengo que haber. No va a pasar nada después de. No va a pasar nada después de sex, porque lo que pase va a pasar en sex. Ah, va a pasar adelante de todo, que es la mejor manera de ocultar. Ah, ok, ok. Ay, pero por ahí te da gana la madrugada y le mandás un audio, pensá en Sabrina Carballo, vos cualquier cosa, porque viste, te dio Bueno, era una broma. Quiero que digan qué días tiene función, cómo, en qué teatro están, así la gente va a ver sex Mar de Plata, de mi amigo Muscari. Estamos. Sí. Te escucho con este. Perfecto. Estamos de jueves a domingo en el Teatro Roxy a las 21 horas con muchas ganas de que vengan a divertirse con nosotros, que la pasamos bárbaro. Sí, a full. ¿Cierto? Olvídate. Este es un pegote divino. Y después, la MILF. Lunes y martes, los lunes estamos en San Bernardo y los martes en alguna ciudad de la costa, que las vamos a publicar en nuestros Instagram, sí. @infovivitoexperiencia, @reinalgina. ¿Y el tuyo? Martín Salhue. Gracias. Perfecto. Por el chivo. Ahí lo seguimos. Entonces, bueno, que tengan una linda temporada, chicos. Les mando un beso grande. Gracias. Que estén bien. Divino. Te amo, Marcelo.